Encendemos nuestro canal de YouTube. Ahí está, encendemos nuestro canal de YouTube para presentar la columna de Mariana Gómez. Bueno, vamos a arrancar con recordar el 6 de abril, que fue el sábado. Sábado de este año. Se celebró, se conmemoró, se recordó. Sí. El Día Mundial de la Actividad Física. Ajá. Bueno, como la otra vez te acuerdas que charlamos del día. ¿Qué fue la otra vez? Sí, sobre actividades que se realizan en todo el mundo, concientización más claro, que nada. Claro, en realidad sobre los la conmemoración de los días de es eso, es recordar y es como darle un día especial a determinados temas para poder darle importancia y poder como tener en cuenta, como ahora es la actividad física, la importancia que tiene... En la salud y en la vida de todos, el realizar actividad física y el tener una... Definitivamente. Una vida activa. Sí, totalmente. Entonces, bueno... Es difícil pensar la vida sin actividad física, ¿no? Porque todo, ¿no? Desde que caminás, desde que, bueno... Pero no sé si a ese punto hay que hacerlo, digamos. Quizás un poquitito más hay que esforzarse... Bueno, de todo eso vamos a estar hablando, me imagino. De eso nos va a estar contando Joaquín, sobre la actividad física, sobre qué es la actividad física, y bueno, obviamente cuáles son los beneficios. Bien. Y yo después, bueno, voy a estar también hablando sobre la alimentación y la actividad física, que tiene mucha relación, ¿no? Porque uno puede tener una vida activa y realizar ejercicios y no tener una buena alimentación. Entonces, van de la mano, me parece. Exactamente, ¿no? Tiene que ser un combo con las dos cosas para ver mejores beneficios y mejores resultados. Perfecto, perfecto, Mariana, perfecto. Así que bueno, ahora Joaquín nos va a contar qué es la actividad física y cómo podemos llevarla a cabo. Les cuento a todos ustedes que están en sus respectivos hogares, donde estén escuchando la radio, es profesor de educación física, así que no vayan a mandar mensajes porque lo va a agarrar. Es un tipo que está muy bien armado. Bueno, Joaquín, contanos, vos estás laburando ya de esto hace muchos años. Sí, yo hace 20 años que me dedico a esto, para 21. ¿Haces entrenamiento para personas que te lo piden, digamos? Sí, para todo tipo de personas, desde niños hasta gente adulto mayor. Hacemos de todo tipo de actividad física, obviamente. En un gimnasio. Con colaboradores, sí, tal cual. Y bueno, tenemos un equipito de trabajo. Con los años, yo arranqué solo y después con los años, bueno, obviamente fuimos armando algo mucho más viola. Y bueno, trabajamos con profe en distintas áreas, de distintas actividades, en forma, bueno, con Mariana en la parte de nutrición, así en forma... interdisciplinaria, digamos. Claro, qué bueno. Y esto de la actividad física, sí, ¿no? La gente por ahí dice, bueno, pero actividad física, ¿qué? ¿Agarrar la bici? Salir a caminar. Ya suficiente con ir a comprar el pan, mirá que ya hago demasiado. Limpiar. Muchas veces pensamos eso, que es... Tengo escaleras en mi casa que las subo y las bajo cada rato. Tal cual. Bien, con respecto a, bueno, a la conmemoración de la actividad física, obviamente esto la Organización Mundial de Salud un poco lo armó como para tener un poco de, digamos, estamos metidos en una vorágine laboral y de estudiar, muchas horas con hipocinesia. En realidad, bueno, también un concepto que se está sacando es el de sedentarismo. En realidad todos somos sedentarios por una cuestión de que, digamos, la palabra sedentarismo viene de establecerse en un lugar. Entonces, claro. Hoy por hoy ya no se habla de sedentarismo, sino se empezó a hablar de hipocinesia, o sea, falta de movimiento. Bien, o sea, va cambiando el paradigma. Entonces, vamos a empezar a cambiar esa palabra, digamos. Todos somos sedentarios. Ah, mira vos. Y no vamos a dejar de ser sedentarios porque la palabra sedentario ya sea que nos establecemos en un lugar. Y viene desde no somos nómades. Sí, claro. Desde una cuestión conceptual nada más. Sí. Entonces, sí. No somos nómades, tal cual. Entonces empezó a plantear esto de que somos hipercinéticos, que serían la gente hiperactiva, sí. O hipocinéticos, la gente que no hace actividad física o que no se mueve. Bien, entonces estamos en cambiando, digamos, de paradigma. Yo si me pongo a ver, muchas personas que conozco están de un lado y o del otro. ¿No? De un lado o del otro. Mira vos. Bien, bueno, con respecto a esto, yo a mí me gusta hacer un poquito hincapié en diferencias conceptuales, porque por ahí tomamos como que, me voy a entrenar al gimnasio, o me voy a entrenar, y en realidad se fue a caminar. Entonces por ahí hago unas salvedades conceptuales. Perfecto. Como para que la gente clarifique un poco. Y por ejemplo, yo lo que digo, bueno, una cosa es entrenar, otra cosa es hacer actividad física, otra cosa es hacer deporte, y otra cosa es el ejercicio físico.
Son cuatro conceptos diferentes, mirá, aunque parezcan lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Primero, bueno, vamos a hacer referencia a la actividad física. La actividad física básicamente es moverse sin ningún objetivo en particular y sin importar de dónde proviene el gasto energético que proveemos, que por el movimiento, ¿sí? O sea, no tiene ningún objetivo. O sea, salir a hacer actividad física no tiene ningún objetivo puntual, digamos. Uno cuando se va a trabajar en la bici o caminando, es una actividad física. Bien, pero no necesariamente estamos entrenando, por ejemplo. Exacto, ¿bien? Exacto. Entrenar ya pasa por tener pautas, ¿sí? Tener un tiempo, una cantidad de kilómetros, una velocidad. Medidas, ¿no? Medidas, exactamente. Uh-huh. Entonces ahí entramos en otro concepto. A ver, nosotros podemos hacer actividad física, pero no necesariamente podemos estar entrenando. Claro. ¿Sí? Porque no tenemos pautas. Entonces claro, ahí hay que hacer una diferenciación. Sí, 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 sí. Entonces sí, muchas veces hay personas que necesitan no solamente hacer actividad física, sino tener un método o unas pautas de entrenamiento, porque estoy hablando, no hace falta que seas deportista, ¿no? Eso. En una persona que tiene, por ejemplo, cardiopatía, bueno, vamos a medir su frecuencia cardíaca, ¿sí? Su frecuencia respiratoria, la técnica respiratoria, o una persona que tiene problemas o lesiones de rodillas. Yo siempre digo esto porque, a ver, son poca la gente totalmente sana. O sea, claro, lo normal claro, claro, de la gente siempre tiene algo. Entonces, bueno, tenemos que medir, tenemos que pautar, tenemos que dosificar. Entonces, sí o sí, todos tenemos que llevarlo a corto, a mediano plazo, a estructurarlo lo más parecido a un entrenamiento. No hace falta que sea un deportista. Por claro, eso, claro, claro. Y también hace falta la parte de actividad física porque por ahí se vuelve un poquito más recreativo. Bien, de no estar pensando en que tengo que hacer tantos kilómetros. O sea, es buscar siempre el equilibrio. El equilibrio, ¿no? Exacto. Como decimos también con las dietas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Hay que dosificar, pero hay que darse su gusto también, decir, permitirte, bueno, me voy a caminar, pero auriculares o sin nada, y me voy, y bueno, esa parte también, porque hace la parte emocional, la parte psicológica, sí, quizás, sí, sí, que también es sumamente importante. Bueno, y después lo que es deporte. Personalmente, y bueno, casi toda la jerga, digamos, de la educación física en los últimos años, hemos llegado a la conclusión que el deporte no es salud, ¿eh? No se busca salud, porque el deporte en realidad no es el objetivo principal, digamos. O sea, sí, el medio de entrenamiento, la capacidad física de una persona, el rendimiento, pero... Es recreativo el deporte. Claro, lo que pasa es que en realidad el deporte hace la competencia. La competencia va a que uno gane y otro pierda, y vamos a los límites. Hoy por hoy, en la mayoría de los deportes profesionales, existe el doping, existe sí, la no recuperación óptima. A ver, ¿por qué se lesionan tanto los jugadores de fútbol, por ejemplo, o los tenistas? ¿Por qué? Porque tienen tantos entrenamientos y no cumplen, digamos, con las recuperaciones biológicas. Y recurren a un montón de otras cuestiones. Sí. Por ejemplo, sí, anabólicos de esteroides y todo eso. Que lo que hacen es, sí, paliar esa situación, pero en definitiva no buscan la salud. Buscan el mejor rendimiento. Eso, rendimiento. El límite. Y justamente, cuando vos vas al límite, generalmente no va de la mano con la salud. Entonces, ahí es una cuestión concepto. El deporte no busca salud. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecta la aclaración. En cuanto a eso, sí hay que hacer deporte, obviamente, es buenísimo hacer deporte. Y está re bueno divertirse y ver hasta cuándo uno puede llegar a... Y un ejemplo claro es, por ejemplo, el futbolista del domingo. A ver, no hace nada, abogado, labura de lunes a viernes, no se mueve colectivo. Sale a correr, sale, con no hace nada, no hace nada, y el domingo se va a jugar el picadito. ¿Cómo sí, viene? Los rodillas hinchadas, claro, los... Bueno, eso porque no puede caminar, porque no tiene sí, una preparación física que vaya de la mano con su... actividad recreativa, y bueno, y ahí claro, vienen las lesiones. Entonces el deporte, obviamente que en ese lugar no va a ser salud. El deporte es para los que entrenan y tienen mucho entrenamiento, no es para los... Bueno, exacto, va a depender también del deporte. Hay que hacer ¿no? las dos cosas. Sí, hay que hacer las dos cosas, depende del deporte, también hay deportes más lesivos, deportes menos lesivos. Tienen que salir a correr un martes y el jueves o el domingo vaya a jugar la pelota. Claro, ¿no? Y a su vez también lo que haga, bien... Tiene que ser, a ver, porque también pasa lo siguiente. Muchas veces nuestro entrenamiento es inespecífico. Salimos a correr 10 kilómetros. Pero ¿sí? después, y después nos vamos a jugar cosa, al claro, fútbol, o donde hacemos solamente piques cortos, cambio de dirección. Entonces una cosa no tiene que ver nada con la otra. Perfecto. Entonces perfecto, es totalmente inespecífico. Y ahí es donde también los entrenadores o le erran, o la gente se autoentrena
hace cualquier cosa, lo que se le ocurre, lo que copia de YouTube o lo que sí. Y no lo aplica con un conocimiento, con un criterio, ¿no? Perfecto. Amigos, amigas, estamos en la columna de Mariana Gómez con el profe Joaquín Balmaceda, ¿eh? Charlando sobre la actividad física. ¿Qué tal? Y claro, ¿no? Y yo pienso eso y digo, yo juego, mira, pongo el ejemplo, ¿no? Juego a la pelota los jueves, pero después en otro momento de la semana no podés. Y no salgo a correr ni nada, pero bueno, me doy cuenta también que además de que rendís menos, estás muy propenso a las lesiones. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vas ahí al límite. Bueno, bien. ¿Qué más de todo esto? Y que la alimentación también tiene mucho definitivamente, que ver. Definitivamente. Con las lesiones, con la actividad física, con el entrenamiento. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos en el organismo un gasto metabólico. O sea, el cuerpo gasta por día sí. determinada cantidad de calorías. Dentro de ese gasto, un porcentaje está relacionado con el movimiento del cuerpo, con la actividad física, con el ejercicio. Que obviamente hay que cubrirlo con la alimentación para no tener un déficit o para no generar esta falta de nutrientes que pueden generar lesiones o mal entrenamiento. Uno dice actividad física y ya piensa en un consumo mínimo de calorías, ¿no? De alimentos. Sí. Pero cuando habla de hacer deporte, hacer algún entrenamiento más fuerte, se intensifica eso, ¿no? Obviamente. ¿No? Cada actividad física tiene un gasto determinado. Depende de la intensidad de la actividad física o depende del tipo de ejercicio, es el gasto que uno tiene. Entonces también tiene que, de acuerdo al ejercicio que uno hace o de acuerdo a la actividad que uno hace, tiene que cubrir ese gasto. Y obviamente tenemos nutrientes básicos, que son los que tenemos que tener en cuenta uh-huh. para poder cubrir este gasto. Y aparte de los nutrientes, también es importante el momento en que yo como. No es lo mismo salir a entrenar sin haberme hidratado bien o haber comido bien durante una cierta cantidad de horas previas. O haber realizado mucho ejercicio y no comer o no hidratarte. Exactamente, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver bien cuáles son los nutrientes importantes y qué alimentos necesito yo para poder tener una buena carga de nutrientes para poder realizar la bien, actividad. Bien, perfecto. Son todos importantes, ¿no? Yo los voy a ir nombrando, pero en realidad son cada uno de los nutrientes tiene su importancia dentro del cuerpo. Bien. Uno de los nutrientes son los hidratos de carbono, los carbohidratos. Bien, los carbohidratos. Nuestro organismo tiene como reservas de estos carbohidratos que nos sirven después para poder sostener la energía en el entrenamiento. Entonces, estos carbohidratos se acumulan en el músculo y en el hígado, como se llama glucagón, el nutriente de la forma que se acumula. Y también se acumula como tejido adiposo, ¿sí? Entonces, dentro de los alimentos que tienen carbohidratos que nosotros necesitamos consumir, son todos los cereales. Bien. Las frutas, que también tienen, porque hay como dos azúcares, o sea, están los carbohidratos complejos, que vienen de todo lo que son las harinas, los cereales, las uh-huh. legumbres, y los simples, que vienen principalmente de la fruta. Bien. Entonces nosotros tenemos que hacer una combinación de estos dos carbohidratos. Bien. Para poder tener energía, porque lo que me da el carbohidrato cuando ingresa al organismo, se transforma en glucosa. Y la glucosa es como la nafta del músculo, exacto. El combustible del músculo. Sí, sí. Entonces es como lo necesitamos bastante. Y como tenemos depósitos de reserva, tenemos que tener también como un buen cronograma de alimentación para poder tener completas estas reservas y después en el momento del entrenamiento poder rendir bien. ¿Sí? Tú un equilibrio, ¿no? Sí. Tú un equilibrio. Bueno, sí, está entonces, bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos alimentos. Los cereales, las legumbres y las frutas, que son los que nos aportan estos carbohidratos importantes. Y eso, y distribuirlos bien, ¿no? Porque si no, vengo de jugar, vengo de entrenar y me quiero comer la heladera entera, ¿no? Vengo del gimnasio y me quiero comer la heladera entera, me preparo eso súper licuado. Ahí vamos, bueno, a ver qué podemos comer antes y qué podemos eso, comer eso, después. Eso. Otro nutriente importante son las proteínas. Bien.
Las proteínas son las que nos van a ayudar a que nuestros músculos, porque cuando nosotros hacemos ejercicio, los músculos se rompen, se lesionan. Entonces, se estiran. Sí, más que nada se cortan. Se lesionan. En realidad lo que se produce es una fricción mecánica, lo que hace que determinados aminoácidos y proteínas, digamos, la proteína está conformada por aminoácidos, perdón. Ajá. Entonces se rompen y nosotros son como los ladrillitos del músculo, digamos. Sí. Entonces lo que nosotros necesitamos por medio de la ingestión de proteínas es reparar esos tejidos en el periodo de descanso. Mirá. Bueno, y dentro de las proteínas, obviamente tenemos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, donde las de origen animal son como las completas, las que nos va a aportar todos los aminoácidos que el músculo necesita. Y estas de origen animal serían las carnes, obviamente tenemos las carnes blancas, carnes rojas, de pollo, pescado, vaca, cerdo, el huevo. Bien. Y los lácteos. Esas son como las tres fuentes, bueno, los tres grupos de alimentos que son fuentes de proteínas de buena como biodisponibilidad. O sea, serían que tienen todos los aminoácidos necesarios para que el músculo se forme, se cure. Perfecto. Y de las vegetal están las legumbres, los cereales, los frutos secos, las semillas, que si nosotros hacemos un mix o una buena combinación entre determinados alimentos de origen vegetal, podemos completar esta proteína o estos aminoácidos que necesita el organismo, que son los aminoácidos esenciales, se les llama, que son esenciales específicamente para poder formar estos músculos. Muchas veces aclaro esto porque me pasa mucha gente que es vegetariana, piensa que hay que hacer también yo soy muy de los conceptos, o sea, proteína no es lo mismo que aminoácidos. ¿Sí? Bien, bien. La proteína está compuesta por aminoácidos. Entonces muchas veces, por ejemplo, vos lees nueces, tiene tantos aminoácidos. La gente piensa que tiene proteínas y en realidad no tiene proteína, tiene aminoácidos. Aporta ciertos aminoácidos, obviamente importantes, bien, pero no la proteína completa. Claro, entonces por eso hay que complementarlo, hay que mezclarlos para formar una proteína completa de buena calidad. Y ahí hay una marcada diferencia, ¿no? Bueno, otro de los nutrientes sí. Son las grasas, bueno, que son muy importantes. Uno por ahí los consume con un poco de miedo, pero tiene que haber un... O sea, yo las almaceno. En esta poca actividad que tengo, las estoy almacenando. Del 100%. No, pero sí, se consumen. Mira, del 100% de calorías que nosotros tenemos que consumir en un día, uh-huh, un 50, 55% tiene que ser carbohidratos, un 15 al 20% de proteínas y un 30, 35% de grasas, más o menos. Rey Joaquín. Mira vos. Diciendo un poco con los porcentajes, pero son cuestiones conceptuales también y depende del caso también, no. Para todos los que están escuchando, tenemos un profesor de educación física de un lado, entrenador, y del otro lado, una nutricionista. No, bueno, los puntos de vista y los debates. Claro, ¿no? Qué bueno eso, porque también es como una búsqueda de un equilibrio, sí, que siempre recalcamos, ¿no? No todas las personas somos iguales. Me pasa y que tenemos también por distintas, ahí distintas formas de consumir. Es difícil cubrir estos porcentajes necesidades. Que en la teoría tienen que ser, pero en la práctica es muy difícil cubrir tanta cantidad de porcentaje de proteína, tantas grasas buenas, porque en realidad este 30%, un gran porcentaje tiene que ser de grasas insaturadas. De las buenas, de las de origen vegetal, aceitunas, aceite de oliva, palta, frutas secas, semillas, y es como que en la dieta no está muy incorporado este tipo de alimentos, pescados, entonces es difícil cubrir estos porcentajes. Perfecto. Más allá de la teoría, en la práctica yo intento llevarlo a la práctica. Y después estos porcentajes son en base a las calorías, no en base a lo visual. Por ahí es donde hay confusión también. Amén. Muchas veces no es que vos tengas que consumir un 30% o un 20% en forma visual, lo que uno ve.
Si no es desde el punto de vista calórico, y bueno, para eso está obviamente claro. La Nutri que te guía cuando decís, bueno, calóricamente cuánto tengo que consumir de cada uno, ¿no? Bueno, otro nutriente importante que no se habla mucho, pero son los antioxidantes que están presentes en las frutas y en las verduras, que son principalmente las vitaminas que nos aportan, que tienen mucho que ver con el funcionamiento, con el metabolismo, con el funcionamiento de todo lo que es... la quema de grasas o la formación de músculos, o sea, tenemos que tener estos nutrientes porque si no es como que le van faltando partecitas a todo el motor que genera toda esta como funcionamiento saludable del cuerpo en el momento de los ejercicios y de la actividad física. Los minerales también son muy importantes para prevenir, por ejemplo, calambres o para prevenir lesiones. También tienen que estar presentes, bueno, la vitamina A, vitamina C, vitamina E. Uh-huh. Dentro de los aminoácidos tenemos la cisteína, la metionina, cobre, zinc, selenio, magnesio. Bueno, tratar de obviamente complementar con frutas y verduras también la alimentación que nos aporten estos nutrientes que son importantes. Cuesta mucho dimensionar, ¿no? Porque uno dice, tenés que consumir vitaminas, tenés que consumir aminoácidos, tenés que consumir proteínas, bueno, pero todo esto está en los alimentos que habitualmente... Claro, es que sí. Están, digamos, ¿no? O sea, es frutas, verduras, carnes, lácteos... Claro, pero conocer cereales, un poco más de esto, claro, es justamente la idea también de esta columna, ¿no? Que sepamos dónde encontrarlos y de qué forma administrarlos también, ¿no? Sí, yo creo que la idea también es correrse un poquito de la rutina que cada uno tiene. Uno está acostumbrado a comer ciertos alimentos y dentro de los cereales el consumo mayoritario es fideos, arroz y hasta ahí nomás. Y avena muy poquito, pero hay un montón de cereales, que la quinoa, el amaranto, el trigo consumido en forma de grano, las legumbres, tampoco estamos acostumbrados a consumir legumbres, salvo la lenteja y la soja, que son las que las consumimos, pero hay un... la idea es que uno empiece a incorporar otros alimentos. Sí, más diversos. Para darle variedad a la dieta, variedad. Y porque aparte cada alimento tiene, dentro del grupo de los cereales, todos los cereales tienen carbohidratos complejos, pero cada alimento o cada legumbre o cada cereal particular tiene un nutriente específico que nos va a aportar. Entonces la idea es combinarlos, sumar variedad, para poder sumar nutrientes nuevos. Perfecto. Bueno, perfecto. Otro, el último, son los líquidos. Los líquidos. La hidratación. Los líquidos es otro nutriente muy importante que también hace al rendimiento. Otro combustible, ¿no? Sí, otro combustible. ¿Te acuerdas que hablábamos la otra vez del consumo de agua? Sí. Y de lo que generaba a nivel cerebral, que genera a nivel cardíaco, como que la pérdida de agua en el cuerpo también. La pérdida, ¿no?, de agua genera como una sobrecarga en el organismo que, bueno, obviamente va a llegar a la fatiga mucho más rápido. Eso. En una actividad física. Entonces hay que tener en cuenta la hidratación, no solamente cuando se hace ejercicio, sino durante el día completo. Claro, claro. Previo al ejercicio y después, obviamente, recuperar el líquido y las sales que se pierde, porque con la transpiración se pierden muchas sales. Sí. Entonces también hay bebidas que están preparadas con sales y con azúcar para una más rápida hidratación. Bien, bien, sí, hablamos de esto también. Pueden encontrar nuestro canal de YouTube, que se llama Buena Vista Radio, y pueden encontrar dentro de la lista de reproducción todas las columnas de Mariana Gómez que viene realizando aquí en Buena Vista Radio. Bueno, y otra cosa importante que habíamos dicho recién era de qué comer antes y qué comer después. O por qué la importancia del comer antes y del comer después. O beber. ¿Sí? O beber, exactamente. Voy a jugar a la pelota y me dan ganas de beber antes de empezar. ¿Beber qué? algo fresco. Bueno, importante entonces, esto. A ver, antes de empezar una actividad... Antes de empezar una actividad, obviamente tengo que tener en cuenta en qué horario la voy a hacer para saber cómo voy a, por ejemplo, si es a la tarde, saber cómo voy a almorzar para tampoco tener... como el estómago, el sistema digestivo sobrecargado y que tampoco me permita realizar un buen entrenamiento o
algún ejercicio. Bien. Entonces tengo que tener en cuenta la cantidad de horas que voy a comer antes. Si yo, por ejemplo, el ejercicio lo voy a hacer a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, está bueno un almuerzo donde tenga todos los nutrientes. Carbohidratos complejos, proteínas, grasa. O sea, hacer, por ejemplo, un plato donde tenga una ensalada, tratando de combinar dos o tres colores distintos, alguna carne o huevo puede ser también, y alguna legumbre o cereal, ¿sí? Algunas lentejas, algunos garbanzos. Entonces ahí voy a tener como, obviamente, todos los nutrientes. Cami se enfidó con boloñesa antes de empezar el partido. También, sí, no se puede, sí. No, obviamente tiene que ser dos horas antes, eso, más o menos, del partido. Bien, bien. O sea, por eso, almuerzo a la una, tengo el partido a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, hago este almuerzo bien completo. Antes de hacer el ejercicio, puedo comerme una fruta. Bien. Media hora antes, 40 minutos antes, puedo comerme una fruta, un licuado de frutas, una ensalada de fruta. Excelente. Y ya puedo realizar el ejercicio. Buenísimo, Mariana, buenísimo. Y post ejercicio, también dentro de los 30, 40 minutos, debería consumir algo, un alimento que también sea completo. O sea, que tenga una buena carga proteica, que tenga también azúcares o carbohidratos complejos o simples. A ver, puede ser, por ejemplo... No quiero caer en la clásica barrita de cereales, pero algo que tenga más... No, pero puede ser algún... Algo que tenga más power... Algún batido con frutas secas, bien, algún sándwich que tenga, por ejemplo, palta, jamón, queso, lechuga, tomate con algún pan negro. Entonces ahí es como que identificar por ahí qué alimento pertenece a cada grupo y tratar de seleccionar de cada grupo un alimento para hacer el bocado completo. Perfecto, perfecto. Que perfecto. Me cubra todo. Perfecto. Y obviamente, bueno, agua o jugos naturales o alguna bebida isotónica, donde tengo un equilibrio entre el azúcar y los electrolitos para una hidratación más rápida. Bueno, eso sería más o menos. Está buenísimo, está buenísimo. Sobre todo a las personas que muchas veces dicen, bueno, yo quiero empezar a hacer la actividad física, y salen, ¿no? Y salen como si nada hubiera pasado. Y claro, después notan una fatiga intensa que tiene que ver, sí, con eso, no, no prepararse, ¿no? No comen nada cuando vuelven, eso. O no comen nada antes de, no, ir, antes de ir. Antes de ir. Entonces, obviamente no se va a ver el resultado. Por ahí no se ve el resultado que realmente tiene que tener el ejercicio. ¿Por qué? Porque le faltan los nutrientes para poder... hacer un buen entrenamiento y que el organismo reaccione a ese entrenamiento. Vamos al caso de los profe, vamos al caso de la gente que sí está haciendo deporte y que dice, bueno, yo necesito hacer correr, necesito estar activo, necesito mucha resistencia porque hago deporte como el rugby o como el fútbol, que bueno, que por ahí necesitan, o chicas, ¿no? También lo mismo. La dieta ahí se pone más... Sí, la dieta es fundamental para todo, o sea... Uh-huh. Pero para ¿Tenés así alumnos, alumnas que están entrenando? Sí, sí, sí. Mucha gente que hoy por hoy, por suerte, se le da muchísima bolilla a la alimentación y al entrenamiento o a la actividad física en general, ¿no? Uh-huh. Es como que hay una movida mucho más grande que esa. Por ahí, hoy por hoy se ha instalado mucho también que el tema de que la nutrición es mucho más importante que la actividad física en cuanto a fines estéticos. Y como que vas a escuchar un montón de lados, y yo esto por ahí lo aclaro y es una opinión muy personal. Totalmente. Que dicen 70%, 80% nutrición y 20% actividad física. Y eso por ahí viene de la industria del fitness, que lo único que busca es estética. Claro. Y está bien. Los resultados sí, estéticamente, si vos buscás un resultado estético es sumamente importante la nutrición, pero no necesariamente hay que menospreciar ninguna otra, digamos, otra área, ¿no? Porque, por ejemplo, nadie habla del descanso, ¿bien? Y el descanso es sumamente más importante que la actividad física y que la nutrición también. ¿Por qué? Porque en los periodos de descanso es donde el cuerpo se mejora, donde recupera, o sea, nosotros no mejoramos cuando entrenamos. Mejoramos cuando descansamos. En realidad, el entrenamiento es solamente un estímulo. Es un estímulo para que nuestro cuerpo se adapte. Y después otra cuestión muy que yo la tengo muy en cuenta es nuestros estados emocionales, ¿sí? Nuestros estados de ánimo, que son fundamentales. ¿Cómo? Si un día yo me levanto bien, hay sol, está lindo, ¿cómo voy a entrenar?
¿Cómo voy a comer? Claro, claro, claro. ¿Cómo voy a descansar? O sea, generalmente cuando estamos estresados, paso de vuelta, estamos tristes, dormimos mal. Comemos mal porque nos agarra angustia oral, o no comemos, y o no vamos a entrenar o entrenamos mal. Más mensaje, dice la gente, profe, ya no voy a, claro. Si empiezo el gimnasio, no voy a poder comer lomito, dice. Claro, y bueno, ese es otro mito también. Si sacrificio, que dice, tengo que ir al gimnasio, un sacrificio, no, sí, no. Sí, el lomito dentro de todo. Tenemos esa historia de que el que va al gimnasio no puede comer ciertas cosas, ¿no? Sí, o no come. A ver, por ejemplo, hoy justamente, esta mañana hablaba justamente con una chica, me dice, Joaco, me dice, ¿vos sabés que hice hace 3 semanas que me vengo muriendo de hambre? No como, y no bajo un gramo. Y le digo, ¿qué no vas a bajar? O sea, si vos no comes, no vas a bajar. Y si bajas, vas a perder músculo. Claro. Por ende, vas a ganar grasa. Mirá. Porque si tenés menos músculo, vas a ganar grasa. Porque el músculo, en realidad, es el encargado de... El 80% de nuestras calorías las consume el músculo en estado de reposo. Ni siquiera en actividad física, en reposo. Entonces tenemos que mantener vivo el motorcito que gasta calorías durante todo el día. Y la gente no come... Y lo que principalmente nosotros más comemos, lo que decía Mariana, hacía referencia, es carbohidratos. Uh-huh. Cualquier, ¿no? Puede fideo. Ser harina, fideo, fruta. Fideo. Y se... que ahí es donde por ahí yo diciendo un poco en que las proteínas muchas veces en nuestra dieta son incompletas. Y en realidad la proteína es la base de nuestra masa muscular. Si nosotros no aportamos un buen aporte de proteínas, vamos a tener un déficit en el balance proteico. Lo cual va a hacer que nosotros perdamos masa muscular. Y no solamente en tamaño, porque también ese es el otro concepto. No hace falta tener mucha masa muscular, sino una masa muscular de calidad y que esté activa. ¿Bien? No hace falta que tengamos... Y después, con respecto a la actividad física, también tenemos que encontrar un equilibrio en decir, bueno, a ver, ¿qué actividad te gusta? Claro. Y si esa actividad te gusta, va acorde con el objetivo que vos tenés. Porque ese es el otro tema también. Hay mucha gente que dice, ay, quiero tener los glúteos de Sol Pérez. Y no te quiere levantar una pesa, por ejemplo. Y, a ver, para tener esos glúteos, lamentablemente, si no te gusta levantar una pesa, la vas a tener que hacer. ¿Quién es Sol Pérez? Ah, no. Bien, por ejemplo. Entonces, y para, por ejemplo, para bajar de peso, porque por ahí también hay muchos mitos. Primero hay que hacer aeróbico, actividades aeróbicas y después de fuerza. Bien, a ver, si, yo digo esto. Mirá que estás tirando una receta al aire. Sí, que sí, la por gente eso, está por atenta, eso, porque... está tomando la. Lo que pasa es que ese, para mí, si buscas salud, obviamente que la estética va a venir de la mano. ¿Bien? Entonces, claro. Para mí tenés que hacer de todo un poco. ¿Sí? Tenés que hacer aeróbico, tenés que hacer fuerza, tenés que hacer flexibilidad, tenés que hacer coordinación, tenés que hacer. El cuerpo se mueve en muchísimas formas. Millones de formas. Y nosotros, bueno, también por nuestras rutinas lo movemos de cierta forma. Sí, sí, aparte por ahí el gimnasio también depende. A ver, vos imagínate, vos decís, bueno, entreno fuerza, hago pesas. Bueno, pero dentro de hacer pesas y dentro de hacer fuerza, hay 8 o 9 o 10 manifestaciones de fuerza distintas. No es que se hace, por decir, haces 3 series de 10. Sí. Es lo típico, ¿no? Pero no es lo mismo hacer 3 series de 10 de sentadillas lentas que hacer 3 series de 10 de un ejercicio que se llama arranque, que es un ejercicio explosivo que es mucho más rápido, que trabaja. Entonces, y vamos a consumir incluso hasta combustibles diferentes. Entonces, imagínate, tenemos 9 o 10 manifestaciones de fuerza distintas. Entonces, bueno, vamos a ver qué manifestación de todas esas vamos a trabajar. Bien. Y para eso no podés copiar una receta de un Instagram. Claro. Bien, a eso es lo que voy. Tiene que ser específico. Y si vos querés estética, primero, sí, va a ir de la, lo primero que va a ir es la parte de nutrición. O sea, va a tener que sí poner el foco en la nutrición y el entrenamiento va a ser un estímulo. Pero ese estímulo también tiene que ser específico, es lo que te decía recién. Si vos querés tener el cuerpo de Sol Pérez, por decirte, las chicas están con la tobillarita de 2 kilos haciendo glúteo. No van a lograr nunca un glúteo como el de ellas si no levantan carga, por ejemplo. Y es algo que hay que desterrar un poco porque las chicas tienen o hacer miedo. Abdominales para bajar o hacer abdominales para bajar la panza. Error. Cada vez se dan menos abdominales. O sea, en realidad hoy por hoy el concepto de lo que es la zona media o core, que se le da más, ha cambiado en estos últimos 5 o 6 años una enormidad. Yo de hacer, no sé, para decirte, una rutina con 200 abdominales en una rutina, hoy paso a hacer 30, 50. Hay algo ahí muy interesante que hablábamos al principio de la columna que tiene que ver con estos conceptos que vos decías, ¿no? Que hemos dejado de lado del sedentarismo y hemos pasado a la cinesia, ¿no? Que tiene también que ver con esto de cómo se ha ido evolucionando también el concepto de lo estético, que ha tenido mucho que ver con esto con el mundo del fitness.
para pensarlo, porque sí, también sí. Muchas veces uno apunta a eso, pero también se deja de lado la parte de la nutrición, sí. Bueno, como que también es para tenerlo muy, 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 sí, mirarlo mucho, ¿no? Analizarlo mucho. Sí, igual mucho. Que o la misma nutrición también ha cambiado en claro. Este sentido, para acompañar los cambios tienen que cambiar también los conceptos nutricionales en el deportista. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a esto de que la gente por ahí no toma conciencia de la importancia de hacer las dos cosas al mismo tiempo, hay mucha gente que no le gusta hacer nada de actividad física, ni siquiera caminar porque no le gusta. Entonces pretende que con una dieta pueda mejorar su salud, pueda mejorar su aspecto físico y bueno, sí, o al es revés. Difícil, es muy difícil. Hay gente que hace gimnasio de lunes a viernes y vos la ves que está siempre igual. Entonces, hay algo que están haciendo mal. Hay algunas actividades físicas que producen placer al realizarlas, ¿no? Cuando en realidad uno hace... te tiene que gustar. No, si a vos te gusta la actividad física, la que hagas te va a resultar placer. Bueno, mucha gente dice, che, mirá, si vos corres, te vas a sentir como el dejar el pucho, pero ¿no? Si no te gusta correr, sí, no la vas a pasar bien corriendo. No la vas a pasar bien corriendo. Tienes que buscar lo que sea, bailar, caminar, andar en bici, correr. Y transpirar. Y adaptar las otras cosas, o sea, adaptar la nutrición. Si a vos te gusta bailar. Y no te gusta hacer esta cosa, te gusta bailar. Bueno, vas a tener un gasto calórico, como decía Mariana hace un rato, y vas a tener que adaptar tu nutrición a ese gasto calórico. ¿Sí? Sí, totalmente. O si te gusta nadar, o te gusta. O sea, no necesariamente. Hoy por hoy se sabe que, a ver, para mantener una masa muscular saludable, que no tiene que ver con el tamaño, no necesariamente tenés que hacer pesas. Podés hacer otra cosa. Perfecto ese dato. Bien, podés hacer otras cosas, por ejemplo, bailar, podés nadar, podés correr. Y obviamente, a ver, de eso va a devenir un resultado estético diferente a si uno que hace pesas que uno que corre, obviamente. Pero bueno, uno hay que priorizar qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Muchas veces uno cree eso, ¿no? Que para hacer, no, ves que, mira, voy a empezar el gimnasio porque quiero estar un poco mejor. Y muchas veces no pasa por ahí, ¿no? Pasa simplemente por ¿cómo te otro, sentís? Exacto, por cómo se siente uno. Sí, porque uno, si ¿no? vos vas con desgano, sin energía, con pocas ganas, porque no te gusta, porque vas obligado, no, el resultado igual no va a funcionar. Y la vas a pasar mal no psicológicamente, sino que físicamente también te puede llegar a pasar cosas feas como desmayarte, no sé, qué sé yo, caerte por falta de energía. Pasa sí, o lesiones, a gente, ¿no? O lesiones que quiere arrancar a hacer una actividad y no cuenta con la energía suficiente como para hacerlo. Bueno, me parece que no sé si queda algo para completar esta hermosa columna. Invitar a la gente. Montón. Invitemos a la gente. ¿Invitemos dos o tres días? Sí, podríamos seguir hablando vasto, ¿no? Pero bueno, hacerle llegar a la gente el mensaje, como siempre decimos, la idea nuestra no es imponer nada, sino que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones y llevar adelante una forma en la que se sientan bien, ¿eh? Así como la radio pretende ser una compañía de lunes a viernes, en este caso el Buen Día Buenavista, con Mariana los días lunes, y hacerles sentir bien, simplemente como compañía de la radio, también pretendemos que ustedes desde su casa puedan sentir esta columna como algo que... Sí, que sume un granito sume a la salud. Bueno, Mariana, y ¿algo por más? Por eso son los días estos de conmemoración, como para esto, para... incitar a una charla, a llamar la atención para concientizar y para evaluar y valorar la importancia de la actividad física. Son cosas muy, a veces pienso que son cosas medio muy personales, ¿no? El tema de cómo yo hago gimnasio, no creo que se hable en la mesa. No, salvo que tengas una mesa en donde haya debate, claro. Gente que le guste hacer actividad física, pero si no, es muy poco. Es raro, uno lo piensa por ahí, digo, no hablamos en casa de cuánta actividad física hacemos, de cuánto descansamos, así, o sea, como te digo, hay cuestiones que la sacamos de lado porque la damos como que no es importante. Está buenísimo lo que estamos charlando, amigos, amigas. Esta columna de los días lunes y el cierre, no sé qué nos queda, Mariana. No, cerrar con esto que decía recién, de la conmemoración del 6 de abril, el Día de la Actividad Física, es para esto, para
habilitarnos y permitirnos el charlar, el discutir, el debatir, el aconsejar, el estar disponibles para consultas y bueno, estamos ahí en el gimnasio. Eso. Pasen el dato del gimnasio. La gente acá dice, ¿dónde queda el gimnasio? Estamos en Río Ceballos. Ahí está Joaquín. Yo nunca supe la dirección. A ver, el gimnasio de la escalerita. Ahora que está Joaquín. Aprovecho, bueno, para invitarlos por ahí a los que están escuchando. Sí, por supuesto. El 20 ahora de abril, sábado 20 de abril, de 10 a 13, vamos a organizar, ya he hecho varias, pero bueno, organizamos una charlita de nutrición y actividad física. Qué bueno. Que dura aproximadamente 3 horas, 3 horas y media, en donde hablamos esto que hablamos ahora, pero un poco más específico, más en profundidad. Más ahí. En profundidad. Bien. Y donde hacemos una simbiosis entre lo que es nutrición, actividad física, no como concepto separado, sino unidos. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Eso está bueno. El 20 de abril. El 20 de abril. Bien. Es en Avenida San Martín, 4771, primer piso. En la escalerita. Todo el mundo lo conoce por la escalerita en Río Ceballos. Así que perfecto. El gimnasio queda ahí. One Fitness. Sí, eso, One Fitness. Y bueno, ahí también está el consultorio, así que pueden ahí también acercarse. Hacer consultas y buenísimo, ahí está, ¿eh? One Fitness, el gimnasio donde está nuestra nutricionista Mariana Gómez, la pueden encontrar ahí también. Y el profe Joaquín Balmaceda, muchísimas gracias. Vamos a detener nuestro canal de YouTube.